La titular de la Secretaría de la Mujer, Consuelo Muro, informó que atienden tres casos que podrían estar relacionados con la trata de personas, los cuales fueron denunciados en Michoacán. No, la verdad es que es muy difícil al interior, hemos conocido de algunos, de tres esperamos que se les esté dando el tratamiento, pero no es fácil que denuncien, ese es el tema principal y por eso es que este curso de forma especial tendrá efectos multiplicadores para convencer que en efecto lo importante y lo necesario o lo trascendente es denunciar. Estos tres casos atendidos se registraron en diferentes municipios de la entidad y por protección de las personas, la titular de la Secretaría de la Mujer omitió los detalles. En tres municipios diferentes a Morelia, y de los cuales pues nos estamos coordinando con diferentes instituciones. Lo que pasa es que si lo hiciera en este momento, a lo mejor, como apenas es el inicio, estamos tratando a las víctimas para que se atrevan a denunciar, no me gustaría que por algún motivo después ellas se vieran desalentadas o... La trata de personas afecta a las mujeres desde los 15 hasta los 30 años de edad, teniendo diferentes modalidades, incluso dentro del círculo familiar. Que las más expuestas siempre son de 15 a 20 y tantos años o a 30 años. Lo que pasa es que las modalidades son diversas, las encontramos incluso hasta dentro de la misma familia. Por eso es que decimos que en ocasiones no se atreven a decirlo. Hay quien comercia con su hija, hijo, y eso es... pues sumamente lamentable, ¿no? La Secretaría de la Mujer en la entidad atiende actualmente tres casos de trata de personas en Michoacán. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.